bien. Permíteme presentarme. Dale fuego, se prende. ¿Cómo le decís? Él le dice el Perol. Perol. No, no. Es que vos le decís, tú le dices el Huacal. ¿De qué parte de allá del sur eres? ¿De México, Guatemala, Salvador? Es internacional también. No, lo que pasa es que... ¿Qué va? Ya me están arrinconando, compa, ¿eh? Dale, dale, sin miedo, sí. Ya, ya, si me siento que me van a secuestrar una mamada. No, hombre, si no estás ni con tu mujer ahorita. Ni con los narcos. Aquí es puro ambiente laboral. Puro ambiente laboral, vaya. Pura gente chambeadora. Varias banditas que... Y aquí el camarada está cerca de la fogata porque está agarrando fuego, está agarrando calor ahorita. Pero aquí van la ambulancia por si las moscas. No, hombre, compa. Ni en tu casa te tratan así, me moría la cola el perro, güey. Nah, hombre, el perro ya te anda mordiendo, el que tienes tú. Ese perro es famosillo, así como es. Ya trae varios suscriptores también. Es que tenemos... Bueno, el compa tiene un canal, yo soy el payaso. Él tiene un canal donde está haciendo como tío este barrio fino. Te tiraste la tercera cuerda ahorita. Sí. No le digo que se suscriba porque ya se han suscrito, ya va con un buen bandón. Puro Cegueda Blog. De. Y aquí no, están los chuchitos. Ya le bajó el rating, creo. Aquí es están vivo, los chuchitos. Está tirando un en vivo allá. Saludos a Mirka. No, hombre, no vayas a salir. 07. No vayas a salir, que tenés una. No, ahí acá, compa. Sí, pues yo sé. ¿Si crees que está más otro el teléfono? Ay, no, ya no, miré, ya. A la tierra, compa, No, hombre, no estamos hablando. Pásale. Saludos, camarada. Fe en Dios y adelante. Ahí vas, Barrabás. Ahí, así es el ambiente acá, en la Tompar y la Gessner. Ahorita nos visitan de aquí, de la zona, dicen estos amigos. Pues ya con cáscara, la cáscara es gratis, el huevo dice. Y está perra el hambre, señores. Oye, aparte el aire como que trajo a la bandita, ¿eh? ¿Y a ti qué te gusta trabajar con aire? Ya me las imagino, dijo que. Es cuando más se me pone el diapenso, compa. Pero así es, no pasa nada. No, cuando traigo el aire en mi contra. Es cuando más la bandita se descarga. Así es. ¿Tienes dónde por el barrio, compa, o son turistas? Así es, y así locales, tiene que ser. Locales. ¿Y qué te estás preparando ahorita, Micho? ¿Para dos o para uno? Para una persona. Oh, para, bueno, pero para comer para en dos. Una porción, pero no sé cuántas personas le van a entrar. A lo mejor le entra. No, lo que puedes hacer es poner dos cubiertos, porque... Siempre no. Si, por si las moscas. ¿Dos cubiertos o dos dulcillos? No, hombre, dos dulcillos, ¿para qué? ¿Para el bajón? No, hombre, eso es como un aperitivo. No, hombre, ese... En la lengua le va a quedar ese dulce. No, imagínate. Es más que... Hey, un suscriptor nos mandó poke. Oh, sí, el amigo ahí. Un saludo para ese amigo. Al rato regresa, dice, nada más hago ese delivery y me lanzo. Oh, sí trabaja, dice, en poke, dice o qué. Que lo sacó por la puerta trasera, por el backdoor. Oh, no, pues ya lo difamamos como quiera, pero no pasa nada. No dijimos de qué lugar. Eso sí va. Hay un millón de pokes aquí de... No, y pueden pensar que es de Pikachu también. No, pues del parece, Pokémon. Pues dirás que es mentira, pero no. Se te va a caer eso, no andes no, haciendo aquí eso. Aquí es, aquí no, mi querido, viste, compa, extraño, maravilloso. Te colgaba como el mono de la tercera cuerda. Me cago hasta el huevo en la hacía las acrobacias. No, que yo les contara, van a decir. No, ya he mirado yo los videos que tú me mostraste. Cuando andaba con un camarada ahí. Viene acá. Ya le voy a tumbar. Con pura este mostaza. Botón. No, pero eran los años maravillosos, compa. Pura chica de humo. Y me han venido a retar, ¿no? Yo era cocinero. Y acá termina llevándose como 4 o 5 órdenes. Mejor se doblegan a ti. No, déjate. Les da el hambre. Oh, de tanta paja. Sí, tanta paja. Dice, no,
Este sí, sale bien comido a su casa, dicen. Por eso que tiene. Pero ha habido días, compa, gracias. Ahí va el arroz. El arroz. Dicen allá, arroz. El arroz. Así me han venido a decir, yo estoy aprendiendo de la bandita. Puro guacal. Con el guacal estás ahorita haciendo. Con el guacal. El sartén o no sé. ¿A qué huele así? Neta, neta, ¿a qué huele? Saludos, compa, saludos. Oh, ya te conoces, camarada. ¿Quién sabe yo? Pues, aunque no te conozca, vos habla. Es hasta tu amigo, la última vez que viene buscando a ti. Arroz. Arroz. Aquí te tenemos, camarada, arroz. Y si no te gusta eso, oh, pues aquí hay de todo. Desde lejitos ya les ando preguntando que si. Porque aquí para allá ya hay este caparina, chuchito. Al camarada se dejó caer con unas tostadas, dice. Nada más chuchito, así, muy a lo huevón. No, unos chuchillos de los meros perrones. No, se dice que, chuchitos. No, pues ya acomodándole la. Uno más. Uno más. Picante o sin picante. Ahorita picante, sale. En una hora. No, otra vez. ¿Te acuerdas que ya hace rato? Sí, esperó como una hora y media el camarada. No, estaba lleno esto. Estaba aquí. Este asunto ya, necesitaba yo. Todo este. En la iglesia, compa, donde le caben como 20 cabrones. Ya. No, no pasa nada, man. La bandita pasa así, la bandita. Es que lo que es bueno lo esperan, man. No, también tiene. Me han venido a preguntar en qué tiempo prendo el guacalo. Ah, pero ya con hambre te pones a esperarlo aquí cerca para que sí, te agarre como la calor de la comida. ¿Eso es un short o es un long video? No, este es un long, ya. Ya te tirás. Le voy a ganar al payaso el del chamoy, ¿no? No, hombre. ¿Cómo les hace? Ni que fueras acróbata. No, y aquel que también, ¿a poco es muy chingón? Saludos, no, que se puso bueno. Saludos, ¿cómo se llama ese cabrón? No, ¿para qué vamos a estar dándole publicidad a eso? Y que te voltearan a ver, güey. Nada más, que te dijera, oiga, necesito otro payaso que me... Cuando vaya a Houston. No, no tenemos ahorita disponible, le vamos a ir. Ya los que habían ya se acabaron. No, ya están. Ya están contados. Opa, ¿lo va a querer con picante o sin picantillo? Un puntillo. Una puntilla. Y eso es para agarrar confianza. Después se tira con todos los poderes. Para otro día. Pura calcita. La pura chantequilla nada más. Puro albureándole. No, ¿qué pasó? Estoy hablando del arroz, la puntilla del arroz, del chilillo. Chiltepe, me han dicho que le dicen chiltepe. Es un puntito, el famoso puntito. Un puntacho. Y está bien romántico este amigo. Yo creo que se acuerda. ¿Está listo de música, Yo creo que se acuerda del perrillo que tiene ahorita en la casa. Hoy sí, compa. ¿De aquí cerca son ustedes? ¿O aquí mismo viven? Aquí fuera, ah. Parientongo. Ven Dios y adelante, ok. Mientras voy a echar este otro arrocillo. ¿De 7 dijo? ¿De cuánto? De 7 con picantillo. Oh, ya. Ellos saben qué es lo bueno con picantillo. Y que no le tiemble, ¿qué? La pata. Nah, hombre, ni que fuera. No, pues hay unos que le tiembla la pata, güey. La mano, dijo. La mano, ya está listo, quiere otro. Ven Dios y adelante, compa. Y ya dijo canijo. Para quitar las malas vibras. No, creo que traiga. Suscríbanse al canal, echen la campanita, saludos, compa. Rásquenle. Ocegueda Blog. Ocegueda Blog. En YouTube. ¿Perdón? Ocegueda Blog en YouTube. El cocinero se llama Sam. Ya dijo. Dale, gracias. Viene otro arroz chino con sus vegetales, carne, ya, beet. Mira, ya se está, se me hace que. A ver qué. Algo que tiene que salir. Se me acabó hasta la. Todo la, lo. Todo la. El gas. Pero son pequeños detalles que pasan. Ha pasado.
Pero en la noche. Toira nos aventó un poke. Oh, un suscriptor. Spicy tuna, todo. Oh, puro saludable. Pues a ti no te gusta. ¿Cómo que no me va a gustar ya si es lo que más? Dijo aquel lejos lo que más como.